Bienvenidos a esta cápsula en la que hablaremos sobre los diferentes tipos de acción génica. Explicaremos los diferentes patrones de expresión según el fenotipo y finalmente hablaremos de aspectos ambientales. Las leyes de Mendel han demostrado ser válidas a lo largo de los años y constituyen la base para predecir los resultados de apareamientos simples. Sin embargo, el mundo de la expresión fenotípica es muchísimo más complejo de lo que sugieren las leyes de Mendel, ya que existen otras situaciones relacionadas que afectan la expresión según la complejidad génica. Antes de iniciar con el desarrollo de los diferentes tipos de acción génica, es necesario que usted recuerde en qué consiste cada una de las leyes de Mendel, que son la ley de la uniformidad, la ley de la segregación y la ley de la transmisión independiente de caracteres no antagónicos, ya que, como se mencionó, las leyes de Mendel no son inválidas, sino más bien son la base sobre la que se plantean las diferencias de acciones que a continuación describiremos. Las proporciones fenotípicas esperadas según Mendel se basan en la dominancia y la recesividad de cada alelo. Sin embargo, varios experimentos han revelado la aparición de fenotipos en proporciones que no se explican con la dominancia completa. El ejemplo más claro para ir entendiendo los nuevos conceptos podemos darlo con la Mirabilis jalapa, comúnmente conocida como Don Diego de noche. De esta planta podemos decir que existen dos formas puras, o sea homocigotas, la Don Diego de noche roja y la Don Diego de noche blanca. Al cruzar ambas plantas, en la primera generación, los descendientes presentan flores rosadas, observando así que ninguna de las dos razas domina sobre la otra y el resultado es un carácter híbrido que se expresa como tal. A continuación discutiremos las distintas formas en las que los genes, alelos o no alelos, pueden interactuar influidos por los distintos tipos de acción génica, que puede ser aditiva o no aditiva. La acción génica aditiva es la responsable de las características cuantitativas de la expresión de un gen. Tiene mayor interés a nivel industrial, ya que es la responsable de, por ejemplo, la cantidad de litros de leche que pueda poner una vaca al día, o la cantidad de huevos que pueda poner una gallina al día, entre otras cosas más. Este tipo de acción génica se encuentra regida por un gran número de genes cuyos efectos no son diferenciables individualmente. Así que nos enfocaremos en la acción génica no aditiva. Esta es la que se presenta cuando un fenotipo resulta de la interacción de los alelos de un gen, o de dos o más pares de genes pertenecientes a distintos losis. O sea, básicamente, es la que se presenta cuando dos genes interactúan y expresan para rasgos cualitativos. Este tipo de acción puede ser intralocus, también conocida como intragénica, que es la que se da cuando la interacción ocurre entre los alelos de un locus. La acción génica no aditiva también puede ser interlosi, también conocida como intergénica, que es la acción que se da cuando la interacción ocurre entre genes no alelos que pueden estar situados en el mismo cromosoma o en uno distinto. Veremos primero la interacción interlosi o intergénica. Esta categoría, a su vez, se puede dividir en cuatro acciones diferentes. Primero hablaremos de la dominancia completa. Este es relacionado a las leyes de Mendel, ya que este tipo de acción nos dice que un gen recesivo solo podrá expresarse en individuos homocigóticos y que los heterocigotos tienen todos fenotipos iguales al gen dominante. Otro tipo de acción intergénica es la dominancia incompleta. En este tipo de acción, el heterocigoto descendiente de dos líneas puras expresará un carácter de intensidad intermedia. Por ejemplo, los gatos taquines que resultan del apareamiento entre un gato brumés y un siamés. Luego tenemos la codominancia. En este tipo de acción génica, el individuo heterocigoto expresará los efectos fenotípicos de ambos alelos. Ningún alelo es dominante y ninguno es recesivo. El ejemplo sería el mencionado previamente con la expresión de flores rosadas en las Don Diego de noche. Por último está la sobredominancia, que es un tipo de acción intragénica en la cual la manifestación fenotípica del individuo heterocigoto es superior a las líneas homocigotas progenitoras. Un ejemplo bien conocido sería la resistencia a la malaria que produce la anemia falciforme, en donde ser homocigoto representa una ventaja ante la malaria. Entonces, recapitulando, tenemos que la acción no aditiva puede ser intergénica o intragénica. La intragénica puede ser, según la acción de su expresión, de dominancia completa, dominancia incompleta, codominancia o sobredominancia. Ahora hablaremos sobre la acción intergénica o interlosi. Como habíamos mencionado, esta es la que se da entre alelos diferentes de un mismo cromosoma o de uno distinto. Por lo tanto, este tipo de acción se subdivide en interacciones epistáticas y no epistáticas.
Las interacciones epistáticas se producen cuando un gen enmascara o inhibe la acción de un alelo diferente de otro locus o gen. El gen que modifica la expresión será el gen epistático, y el gen que es modificado será el gen hipostático. Hay diferentes tipos de epistasis, las hay simples y dobles, de las cuales cada una puede ser dominante o recesiva. Hablaremos primero de la epistasis simple dominante. Esta se da cuando el gen dominante de una pareja suprime la acción de otra pareja alélica. Por ejemplo, el color del pelaje para algunos perros reconoce cuatro genes. El gen A dominante, que codifica para la expresión de un pelaje negro. El gen A recesivo, que codifica para la expresión de un pelaje color marrón. El gen B dominante, que inhibe la expresión de color. Por lo tanto, el pelaje de estos perros sería blanco. En este ejemplo, este gen dominante sería el gen epistático, y los genes A dominante y A recesivo serían los genes hipostáticos. El gen B recesivo no inhibe la expresión del color, por lo tanto, para los perros que tengan este genotipo, el pelaje puede ser negro o marrón según el genotipo presente en el gen A. La epistasis simple también puede ser recesiva, y esto ocurre cuando el alelo recesivo de una pareja alélica inhibe o suprime la acción de otra. Pondremos de ejemplo ahora a las ratas. Tenemos otra vez cuatro genes. El gen A dominante, que es el necesario para producir color. El gen A recesivo, que inhibe la producción de color, ya que bloquea la síntesis de melanina y produce albinismo. El gen B dominante, que expresa para un color gris, y el gen B recesivo, que expresa para un color amarillo. Para este otro ejemplo, el gen A recesivo es el gen epistático, y los dos alelos de B serían los hipoestáticos. Todas las ratas homocigotas para A serán albinas. La epistasis también puede ser doble. Si es una epistasis doble recesiva, se conoce como una epistasis de genes complementarios. En este caso, para que se manifieste un carácter, es necesaria la presencia de dos miembros dominantes de cada pareja alélica. O sea, para la expresión de un carácter determinado, un individuo debe tener un alelo dominante en ambos genes. El ejemplo es la formación de remolinos en el pelaje de los cerdos. Solo cuando el cerdo tiene un alelo dominante A y un alelo dominante B en su genotipo, tendrá remolinos en el pelaje. Individuos con cualquiera de estos otros genotipos, en los que hay ausencia de ambos alelos dominantes fenotípicamente, no tendrán remolinos. Por otro lado, la epistasis doble también puede ser dominante, y esto ocurre cuando uno de los miembros dominantes, cualquiera, es suficiente por sí mismo para originar un producto final. El ejemplo mejor conocido es la presencia de patas emplumadas en las aves de corral, en donde el gen A dominante y el gen B dominante son epistáticos, sobre todos los demás fenotipos. Con solo tener un alelo A dominante o uno B dominante, no necesariamente los dos, el ave tendrá las patas emplumadas, y solo las aves con el genotipo AB homocigoto recesivo tendrán las patas desnudas. Por último, la epistasis doble puede ser dominante recesiva. En esta, el miembro dominante de una pareja alélica y el recesivo de la otra suprimen respectivamente la acción de los otros dos miembros. Poniendo un ejemplo en gallinas, tenemos cuatro genes. El gen A dominante, que es el necesario para que se produzca pigmentación. El gen A recesivo, que produce albinismo. El gen B dominante, que es el inhibidor de la pigmentación, y el gen B recesivo, que permite la manifestación del color. Por lo tanto, la combinación de dominantes y recesivos entre los diferentes genes suprimirá la expresión del color. La interacción intergénica también podía ser no epistática. En este caso, la interacción resulta cuando los productos finales de dos o más losis aportan cada una para el mismo carácter, por ejemplo, el tipo de cresta en las gallinas en donde cada combinación alélica produce un tipo de cresta diferente. En este tipo de interacción, dos losis producen una característica. Recapitulando entonces, vimos que la acción génica no aditiva podía ser intragénica o intergénica, que la intergénica se divide en interacciones epistáticas y no epistáticas, que las interacciones epistáticas pueden ser simples o dobles y que cada una puede ser dominante o recesiva. Y en el caso de la epistasis doble, también puede ser dominante recesiva. La expresión génica, aparte de estar influenciada por acciones que ya mencionamos, es resultante también de la interacción que ocurre entre los genes y el ambiente.
Un aspecto de esta interacción es dada por los siguientes factores. Por la penetrancia, que es el porcentaje de individuos con un genotipo determinado que muestran o exhiben el fenotipo asociado. La expresividad, que es la que describe el grado de intensidad con que se expresará un genotipo. Y la pleiotropía, que es la condición de los genes que tienen más de un efecto fenotípico. Considerando estos factores y los diferentes tipos de acción génica, podemos concluir que individuos con el mismo genotipo pueden presentar variación fenotípica para un determinado carácter. Al final, eso aumenta la variabilidad en la expresión y es por ello que cada ser vivo presenta características únicas y diferenciables de todos los demás. Hasta la próxima.